¿Dónde va? Tenemos audio aquí, ¿no? ¡Hola! Buenas tardes, mi gente, simulador 1077, estamos en el estado de Dark Souls. Y esto es 24 horas. ¿Por qué no pones mirando a la cámara? Porque no es necesario. Vamos a jugar. Estamos listos. Yo, desde aquí no, el ordenador no tapa. Josema, tú tienes que mirar allí. Tú tienes que mirar al ordenador. Josema. Bueno, lo tienes mejor, pero bueno. Sí, sí. Cuidado sí. Con el cable. Es que si mira el ordenador no veo a vosotros. O mirad el Twitter, mirad el Twitter, digo yo, el Twitter. ¿Acaso tengo que poderla un poquito más para? ¡No! ¡No, no, 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 no! Josema, no lo hagas. No empecemos. Bueno, ¿te acuerdas de dónde viniste, no? No. ¿Quién es el último que hizo? Vale, antes que nada, Josema, te voy a hacer un regalo, ¿vale? Te voy a hacer un regalo, te voy a dar una pista. Josema, Josema, espera, espera, espera. Vuelve a la hoguera. Vuelve a la hoguera. Vuelve a la hoguera. Y quítate esa armadura de familia. Baja para abajo. A ver, derecha, 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 derecha. Baja a la izquierda, ahí. Vale, a ver, por ahí. Baja para abajo. Ahora a la izquierda. Ahí, izquierda. ¿Ves a esa señora? Háblale, habla con ella. Dale. Reforzar frasco de estos. Usa el arma de guardia de fuego, es un objeto que no te acuerdas, pero lo conseguiste durante el episodio. Dale, la catedral. Que, dale a que sí. Y ahora tienes un frasco de estos más uno. Que es que tú eres tú, cura más. En verdad, esa hija ya está escondida. O sea, está la vista, pero. Yo la vi la primera, yo primero fui para abajo. Yo la descubrí. No, en mi primera que ya no tienen, ya no te quedan almas. Has gastado una, no vayas por ahí. Yo sí que la descubrí, pero no sé cómo. Vale, bueno, ve por ahí, lo que tú quieras. Bueno, si ya, ya es hueco, no tiene alma. Ya, bueno, que vea lo que hay abajo, ¿no? Que bien se ve la tele. Se asustó un jarrón. Es triste que lo único que juego yo en la tele que me cobro no me gusta así por partes. ¡Eh! Es un ascensor. También hay ascensores en el mundo real. Eso es un problema de ascensor. Ay, pero quizá ahora veas al mejor personaje de la saga Souls, ¿eh? Al completo. ¿Cuál? Claro que eres. Bueno. Es que Josema no fija. No sabe fijar enemigos. Sabe hacer parry, pero no fija. No fija los enemigos. Él juega con la vez sin fijar. Ya es el mejor. No, no, no. Ahora lo presentaré. Con un golpe básico lo matas, ¿eh? Ya, pero tiene miedo. Si se pone delante, el mejor personaje de la saga Souls se lo lleva. Que no me fío de estos hijos de puta, que luego me atacan. Jale, jale, tiene miedo, tiene miedo. Da gusto que la durabilidad no se reduzca un 50% de estos 4 gastas que como el 2. De verdad, es que después de jugar al 2, cualquier Dark Souls gana como 1000 puntos. O sea, cualquiera que sea un 2. Se lo ha saltado. Te lo has saltado, José. La chica también. ¿Quién me ha saltado? Vuelve para atrás. Izquierda. Izquierda. Será gilipollas. Sigue, 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 sigue. No se podía correr, ¿verdad? Sí. Con el más de botón de rodar, pues ahí lo tienes, ese es el mejor personaje de Dark Souls. ¿Ese? Míralo, tato. Míralo. Está todo a gusto. Estaba todo a gusto, el tío ahí, tu ahí. Sí, estaba todo feliz. Y tú ahí, y lo matas. Bueno, que está todo feliz. ¿Pero gilipollas? Sí, intentando matarlo. Entusiasmo. Cuidado, comunidad más de aguante, ¿eh? Del puto amo, el zombiquillo ese. No sé si. ¿Quién sería el que se le ocurriría inventar el aire acondicionado? Este señor merece muchas mamadas. Alguien que dijo, ¡ey! Si hacemos una máquina que sea como los ventiladores, pero que tiren aire frío. Cierra la puerta, pero hablando de aire frío, se está perdiendo. ¡No! ¡Es muy valioso en este país! ¡Este es país! Ni siquiera, José, mantenía un objeto. Ya que lo has matado, al menos cógelo.
Sí, sí. Pues lo puedo coger. Ah, no, has entrado. Ese no era el enchufe, ese era el tío más. Hay otro. Eso es. Ah, ese era otro jugador. No, era el blanco. Pero bueno, el blanco está por ahí. No. Pero no, pero el blanco está ahí colgando. Vale, ah. Vale, vale, es que abajo. Oh, hay... Vale, sí, sí, sí. Es que abajo hay un negro que está libre. Ah, vale. Sí, sí, sí. Hay un negro. Es algo mejor que hacer que verme a mí jugar a Dark Souls, ¿eh? Sí, Juan, ¿qué? Joder, ahora viene lo bueno. A ver, bueno. ¡Pero me sigáis, mierda! Pero está el boss. La partería. ¡Coño! Ya, es que no se cura nunca. Bueno, Josema, te voy a decir una cosa, no es por ahí. ¿Vale? No. No perdamos mucho tiempo yendo por ahí. Voy a haberlo intentado. Ya, pero hubieses avanzado y te hubieses matado más antes, así que no es por ahí. Podrías haberme lo ahorrado. Te lo he dicho, no, o sea, quería que lo vivieras. A ver, Josema, no es por ahí. Para. ¿Te acuerdas de dónde viniste? No. ¿Te acuerdas del anterior episodio? Que fuimos a una iglesia. Sí. Vale, ¿y de iglesia qué hiciste? Bajar por un ascensor, ¿no? Vale. Muy bien. No. No exactamente. Bueno, acaba de descubrir, si alguien dice algo por esta camisa. La mejor, acaba de descubrir la mejor mecánica de juego que puede romper los estos rodando. Josema, si hay alguien dentro del jarrón. Josema, ¿saco la micela? Sí. Lo que quiero hacer. Necesito la misma micela. Aunque... Uy, por Dios, menos. Madre mía, ahora como muy linda. Esto no es un Dark Souls, pero... Bueno, si pusiéramos las reglas, bastante mal ibas a acabar. Sobre todo por lo que te toca. Me la toca a vos. Pues si veo los anillos, no sería lo mismo. Ahí está. Y el hobby... Por esas gárgolas de vi como dos cubatas. Qué gárgola. No llego. Nada, eso... ¿No las ha visto? Lo siento, no es de aquí, José. Una mierda. Hashtag joder. Poder fucking spoiler, tío, Corey. Ah, que no sabía que me... Pero esto es muy feo, sí, lo muy que feo. Acabas de hacernos. Ya se olvidó. Qué mal. Qué mal. No pasa nada, pasa nada, que no se ha olvidado. Le queda un momento de solapa, eso. Se le ha olvidado un minuto. Si no sale por el camino, se va a acordar. Esto no es horrible, esto no es horrible, es verdad. Esto es el Dark Souls que nos está haciendo. Un señor disparando y un montón de caballeros. Bueno, bien, no pasa nada. Un trago, ¿no? Yo tengo hoy. No, si mueres por magia son dos. No, bueno, está mal la magia. Si mueres por magia son dos. No pasa nada. Morir por vos era un trago extra. Y morir sin una caída era otro trago de. Pero si un boss te tiraba abajo eran tres tragos. Era horrible. Yo creo que, me morí con veneno contra Kedah, entonces fueron como también tres. No, me he perdido ya con fuego. Lo pasé muy mal. Nada. Encuéntrate. Tú, ¿yo? Es por ahí. Yo me fui a buscar tabaco. Pero fue muy feo. Es que se fue. Dijo, me voy un momento. Y estuve, me hice toda la parte de ciencia hasta maté a Kedah y yo, tomo, ¿no? Y un momento digo, bueno, jugate un rato. Me dijo que había un bar aquí abajo. Y entonces cuando como, Y el bar estaba cerrado. El y la vuelta. No, al cuarto entero. Y
llegué a la avenida. Hay un momento en que me dice. Hay un momento en que dice. Estoy viendo un no sé qué. Yo. Uno. Estaba rollo en la gasolinera. Pues me di una vuelta y llegué a la avenida. Y llegó un bar y compré tabaco. Después de dar muchas vueltas. Y miro el GPS y digo, vale, vuelvo. Y era, recuerdo toda la avenida hasta casa de Ángel. Pero conforme venía por esa calle, estaba en Praga y luego vi otro bar. Como a 50 metros de casa de Ángel abierto y con tabaco. Y lo vi cuando volví con el tabaco, quítate, hace media hora. Entonces, cuando volví, Ángel estaba borrachísimo. Y entonces, esto se pone guapo, porque Ángel se puso, bueno chicos, tranquilos, que yo estoy despierto, vamos a jugar un montón. No, llegué y digo, bueno, me voy a tumbar. Si tumbo el chofer, dije, chicos, no pasa nada, esto sí. Y estaba matando a una mariposa. Y maté a la mariposa. Y como por un rato digo, esto está de puta madre. ¡Ay, que no! ¡Otro! Muy mal esto, Pero además por un momento que había un tío en el directo, el amigo de entonces de Twitch. Ese es el del Borderlands. Ese es el del Borderlands. Leo el chat y el chat era, Ángel, cuidado, que está muy pasado, Ángel, cuidado, que está muy borracho. El que me ve, Ángel, cuidado, un montón de Ángel. Acaba de hacer un parry, por cierto, no se habéis dado cuenta. Y yo, que no pasa nada, que está bien, ¿no lo ves? Tengo un minuto después. Pero es que engaña, porque había un momento en que estaba lúcido y entonces dejaste de beber y aquello se baja para abajo. Es que el problema es que... Tenías que seguir bebiendo, ese es el problema. Tengo que dejar de beber porque voy a morir. Y si dejo de beber, te mueres. Todo mal. José, me hace el favor de curarte, por el amor de Dios. Mira, alguien ha matado a dos. ¿Qué? ¿Has oído esa campana? Sí. Pues a ver, alguien ha matado a dos. ¿Sabes cómo lo tengo yo? Aún no tengo el caso de que alguien online, está en online. Está conectado en online. Por eso puede ver los mensajes. ¿Alguien me queda matando? Sí, es que. En algún momento próximo me voy a pasar el micrófono del Dark Souls, pero me tengo que comprar el remaster. Y me da pelear bastante. No he empezado nunca con Dark Souls. Yo este fue mi primer Souls. Pero sí, que este fue mi primer Souls. Que estaba en 4 horas. Eso, y primero era bachiller por 10 euros. Yo me lo compré de segundo grado por 15 en la Play 3. Y fue horrible. Mi primera experiencia con Souls fue horrible. El 27 de agosto. Llegué a la ciudad infestada. 27 de agosto. Estoy en tornillos, seguro. Pues crearon my game. Yo sí que estoy. Y ya, pero el 27 no estoy. Hay que ir prontito porque los martes, como esto, juego a nivel 3 y tanto a 3 segundos. ¿Nivel 3? Sí, es que la carta tiene 4 niveles: 1, 2, 3 y 4. ¡A la barda! Y el nivel 3 no. Y el nivel 3 tanto a 3 segundos. 9 euros, 3. Que son martes nivel 3, que es toda la carta hasta nivel 3 vale 3 euros. Y los, sí, una hamburguesa grande con sus patatas y tal, 3 euros. ¿Qué hace más daño, la alabarda o la chilatana más 3? La chilatana mola, tío. Ya que estás. No por ahí, ¿eh? Por ahí. No por ahí. Pero oh. déjale que vea lo que hay detrás de ahí. Pero por ahí no. Ah, se saltó toda esa zona. Ah, listo. Ah, ya ha vuelto. Pero déjale que investigue, la gracia es que vea cosas. Habéis dicho que por ahí no es. Ha molado el concepto que cogió, la llave se ha ido, tipo, Speedrunner, vamos a coger esta llave. Esa llave es para un sitio al que va a ir. ¡No! ¡Por ahí no! ¿Ya sabes lo que es? Lo acabo de ver. Es que no mata al cerdo. ¿Qué? Sigue ahí vivo. El jabalí no lo mató. Pues la llave no es para ese sitio. No, la llave es para. ¿Ves? La llave es para. Tiene que ir al sitio. Sí, no, ahí va, ahí. Hombre, se cargó al caballero negro con Parris. El tío es 100% Parris, tiene que ir. Joder. Por ahí, por favor. A partir de ahora voy a moderar cada una de mis paradas. Sí. Contigo me moderé mucho más. ¿Conmigo? Ah, sí, claro, la primera vez jugamos como juntas. Estuvo guay aquello. ¿Estábamos un segundo o en primero o tío? Primero, yo primero. O sea, me juego, pero primero. Fue en las navidades. No, o fue en segundo. Fue. En primero no éramos tan amigos tú y yo. Sí, y estaba Javi, fue en segundo. En primero estaba Javi. En primero hablábamos de vez en cuando. ¿Te vuelto a dar la vuelta? No, bueno, el primero sí, fue en Londres. Sí. Teníamos suficiente amistad como para decir: toma 20 euros, cómprame el de mi ofrecimiento como pollo. O sea. Ya, qué rico aquello. Además que llegué súper feliz al dependiente inglés y le dije, en inglés, mi amigo va a ser enterado que vender el EVP por 20 euros y no ha podido resistir la oportunidad de ir a por él. En inglés, de primer match y el chaporreo, y el chaval dijo, ¿qué? Lo reintenté repetir. Y le volví a decir, ¿qué? Sorry. Y además era un tío con una cara de fumado de no quiero trabajar aquí, pero debo. Y, sorry.
Evil Within 2. Evil Within. El 1, el 1. Evil Within 3. Ese día, en esa hora, nos detuvimos un montón. Porque yo, nosotros estábamos en Kentucky. Y cuando fue a fuimos a pedir, que hemos pedido el menú con él, dije, ah, ¿qué fue? Digo, ah, he hecho. Ah, ¿has hecho menú? No sé qué. Y me dice la pava, hoy. Hola, que ya hablo español, que me han dicho que hablo español. Y yo tomo a ti diciendo que lo voy a pedir bien. Y yo. A ver, José. Que llevo la llave, yo no sé, lo mismo. No, la llave del sótano es, no es para abrir la puerta. Okay, es para el sótano. Eso es un sótano. No sé qué sótano que es el sótano. ¿Y si es sótano? La puerta de sótano. A ver, Josema, es en la iglesia. ¿La iglesia ya estaba? Ya, pero no la has visto entera. Te has dejado un camino. No, acaba el sótano. No, es en el sótano de la iglesia. Pero en la iglesia no te la has hecho entera. Hay cosas en la iglesia que no has hecho. En el sótano de la iglesia está tira él. ¿Sabes una forma de pasar todo el juego, José? Matando al herrero. No, no, una forma de pasar el juego es haciendo un parry exactamente en esa escalera y puedes pasarte a fortaleces en el terreno. Es que, ¿cómo se aprenden esas cosas de eso? Es un parry. Alguien le sale, dice, voy a intentar replicarlo. Le sale sin querer, lo intenta replicar a posta. Pero es que son sitios de exacto. Que sí, que sí, que es. Pero también me parece una locura. Tipo, este lo hace un par y ruedas y flipper. Pero que esto, muchas veces será alguien a por sin querer. O sea, es bastante normal que te lleves a uno de los esqueletos de atrás hasta allá y que hagas un par en ese lugar exacto. Pero también es eso. Pero, luego pero también hay cosas como bastante. En plan, a win, o sea, para llegar al boss final, la puerta final que necesitas las almas para abrirla. Sí. Puedes, si te usas un hueso regreso, hay un frame exacto en el que si cierras el juego, aparece. Delante de la puerta. O sea, no, al otro lado de la puerta. Sí, sí, pero donde está la urna, ¿no hay? Usas un hueso regreso y hay un frame exacto en el que estás. Me imagino a alguien diciendo, va, tengo dos horas, vamos a hacer antes de cuatro, cada vez en un milisegundo. No, no, no. Lo que pasa es que lento ahora. A ver, José, piensa, mira bien tu entorno, ¿vale? José, ma, es que mirada, no, por favor. Calla, que no lo va a ver, no se lo digáis, no lo va a ver. Tres horas mirando. Ya. Ese ascensor no. Por ahí ha venido. José, ma, a la derecha. José, ma, la derecha. José, ma, a la derecha. Tiene una puta escalera como un trolebús, hombre. Todas las veces que ha venido aquí las ha visto, no me jodas. Vale, a partir de ahora ya. Era por conseguir matar un 1%. No, ahora ya. Él sabe por dónde es. A partir de ahí. Qué mola porque José vamos a dar el padre y nada más. Dice Pablo Oli, estaba duchándome. ¡Hola, Pablo! ¡Hola, Pablo! Bienvenido a José Más Souls con todos nosotros aquí. ¿A cuánta gente ves? Creo que a ti no te verá bien. Probablemente, a mí no me llevo. ¡Hola, Pablo! Ay, tú también. Él es Pablo, por cierto. Hola, Pablo. Tú eres mi Pablo, él es su Pablo. Sigo pensando en el momento maravilloso en que se ha puesto a entrar gente random y la gente. ¿Por qué está entrando gente? ¿Qué ha pasado aquí? Ha entrado bastante. Pero tú has entrado un poco antes que yo. Sí, ha entrado y le he dado 2 minutos para entrar. Ha entrado y la gente ha dicho: ¿por qué entra gente random y de repente se ha llamado el tío? No, estaba muriendo. Bueno, sí, se estaba muriendo. Pero yo creo que ha sido más raro en el momento de la cesta, lo que sería chido. Ah, pero. Siento decir. ¿Por qué ha venido con una cesta con un sol? Ya lo he olvidado. ¡Puta! Y si queréis. Bebé, no, Josema. Si queréis, os subo una aspiradora. Pues no, antigua. Está desmontada, no lo sé. Bueno, ya sabes por dónde es. Jugar, arriba. Mira, ¿llegas a ir por ahí? Y te suelto con la zapatilla. Ya digo otra vez donde la. Donde el me imagino otra vez. Ahí diciendo, seguro que no me da llave. Tiene que haber aquí una ranura de llave. De eso, no. Es como tener. Si me agacho, estoy abajo, estoy en el sótano. Es como tener una llavecita de armarito y decir, la puerta que ando, sí. Bueno, las llaves pueden abrir sitios extraños.
como un sitio donde perder tu alma. Tienes que matar a todos los enemigos. Sí. Sigue. Sí, a ver, si eres buen jugador, puedes correr y atacar por culo. Pero si no eres buen jugador, no. Tienes que matarlos. Es que, claro, si estás muy metido, sabes hasta dónde llegan los enemigos, rollo, si corres. Sí, o sea, en este juego hay bastante tiempo de. En el 2 no. En el 2, al menos en la versión Scholar, que no te intentes hacer el puto, o sea, me ha matado ya a tomar por culo. ¿Realmente no se pone más horrible? ¿Si la normal o la Scholar? ¿Te ha pasado que intentas hacerle parry? Es tu culpa. La Scholar es. Cambiar un enemigo distinta. Cambiar el enemigo de sitio, aumentaron un montón el tiempo de. O sea, la distancia de visualización. Es más poca juego, seguro. Sí, o sea, te sigue y te ven desde muy lejos. A mí me lo daría porque yo, el Dark Souls 2, no me había enterado de que salía. Y el día que salió dije, lo vi. ¿Dark Souls 2? Me estoy corriendo a mí y dije, ¿Dark Souls 2? ¿Dark Souls 2? Ahí entrando a la puerta. Yo hubo un momento en que realmente me cuestioné que comprarme. Si el Dark Souls 3 de salida, pues además es que hay 3 de salida. De salida. Y fue como. Me decanté por el correcto. Menos mal. No más es callado. Digo. Que lo de Manuel Sofía me lo decía. Me lo dudaste. O sea, el de Manuel Sofía es el de Nomo. Cuando tenga ahora el Nomo es que haya mejorado. Ahora ya se puede considerar sí, como sí, Nomo. Sí, sí, sí. El verano que viene se juega. Cuando tenga el ordenador quiero jugarlo. Corre y cómpratelo. Tengo. Tengo el ordenador. Yo lo jugué pirata de salida. Claro, no tenía online porque era pirata. Yeah. Porque normal tampoco tenía un skin. Es que al principio estaba súper guapo aquello de. No, es que es tan imposible que dos jugadores se encuentren nunca que no hace falta. Primera semana. Sí, dos claro. Jugadores están en el mismo punto, no se van. Y es como. ¡Guau! Es que fue muy guarro. Y era como. Está todo guapo porque hicieron mucho hype y la foto en la que estaba todo el equipo desarrollador con el disco en gol. ¡Ah! ¡Estamos en gol! Esto va guapísimo, ¿no? Juego finalizado. Sí, sí. Pero eso. Pero al menos hicieron lo que había que hacer, que es. Arreglarlo. Pero hace no demasiado. ¿Eh? Creo que fue. Hace 6 meses. Había unos. Trae. Había unos Games Awards. Ella lo entenderá. Y le dieron un premio No Man's Sky por no sé qué. Y Sam Murray, que era el que iba a recibirlo, no estaba. Y le llamaron y dijeron, oye, que jalo un premio. Y luego digo, ¡ay! Es que estaba tan seguro que no íbamos a ganarlo que nos hemos ido a comernos unas hamburguesas. O sea, como lo, si fuesen los Emmys o los Goyas o lo que sea, pues no estaban. Y lo llamaron y dijeron, Sam Murray, is there Sam Murray? Y no había nadie. ¿Se lo hace? Pues llamaron. ¡Eh! ¡Eh! ¿Está bailando? Ahora se hace el baile. El mejor baile de un videojuego es el de los solos de Zelda para mejorarte las cosas. Al menos Josema, enhorabuena, ya ese no lo vio. ¿Es yo? El mago no lo ¡Que se para el mando, coño! ¡Es que se para el mando! No, se para el mando, a partir de ahora. Se para el mando. Queda un golpe de espalda. ¿Se para el mando? ¿Pagaba como has pasado? Sí. ¿Sí? Es que tomando este un poco de la mierda. ¿Qué más dejaste? Lo tienes revivido. Estaba un poco mal. Bueno, el mago ya lo revive, tranquilo. Menos mal. Es que si tuviera dinero y esas cosas, lo compraría otro mando. Tienes que sin controles. Pero rojo anda surfondo. Pero para la cruceta, no. José Manuel puede jugar. Un táctil. Puede 5, no, o sea, es muy incómodo. Ojo, no, la no gente quería, que no podía ni yo. Una semana jugando en el 5 te acostumbras muchísimo. A ver, yo me acuerdo una vez gané un concurso de vídeos cortos. Me dieron 80, no, me dieron creo que 100 euros en una tienda de informática de cuál. Ah. No, la Microsoft. Y entonces me compré un ratón de 80 euros y un. El puto Lobite. Y era un ratón de bola. Entonces la primera vez me lo compré el ratón, me dijeron que era muy bueno, que para game está muy guay. Me compré el ratón. No se arrastra esto no se arrastra, entonces muevo la bola. Y era de pulgar. Y la primera semana fue como un horror. Una semana después no sabía usar el mando un ratón normal, solo sabía usar eso. O sea, en plan me acostumbré un montón y al final lo hice como lo mastereaba. Pero es que ahora sí, eso no es para game, un ratón de bola. Me gasté 80 pavos en el ratón. Y lo aguanté durante unos 4 años. Es que cuando te regalan dinero, solo te compras cosas mal. Yo
me compré en game un ratón de Steam Series y se me estropeó. Y se me rompió, no sé si un botón. A ver, Josema, no haces mucho daño, pero son Y envió un mensaje a Steam Series diciéndoles: oye, que se me ha roto el ratón a la semana, a las dos semanas, tres. Y me dijeron: vale, envíanos el ticket de más de la compra. Y dije: no. Vale, esto te lo cubre la garantía. Envíanoslo a nuestra sede, que creo que estaba en Noruega. Y miré cuánto me costaba lo que corrieron de mitad de enviarme, el ratón me costó 20 y el mío me costaba 40. Y les dije: hola, es que el envío del ratón me cuesta como el doble del ratón. Así que no puedo enviarlo. Y dije: vale, no pasa nada. Toma 50 euros de descuento para que gastes en nuestra tienda. Y yo dije: guau, 50 euros, el ratón me costó 20 por ti. Y me quería comprar un ratón de Steel Series que estaba guapo, pero valía 60. Entonces me costaba 10 y yo: Victoria Royal. ¿Qué pasa? Que por alguna razón se va de verdad. Desde mi navegador. Y lo desengancha y lo vuelves a enganchar. Que no va en broma, que tienes que dejarlo ahí un segundo. ¿Lo has desenganchado? Sí, es como que se le va. Por aquí. A lo mejor aquí ya venía, creo yo. No, sube las escaleras, Déjale que investigue la iglesia. Es que vale, es que déjale que investigue. Si total, el episodio va a acabar ahí cuando mate a vos, si no lo va a pasar. Probablemente. Pues eso, tenía 50 euros y me iba a comprar un ratón super tocho que valía 60 y yo, madre mía, que un ratón por 10 euros. Por alguna razón no me dejaba. José Mayi Niebla. Ya. Ah. No me dejaba meter. A ver, puedes subir lo que quieras, tarde o temprano tendrás que ir a la niebla. Metía cualquier tarjeta, probé la mía, la de mi madre, la de mi abuela, no, porque en ese entonces no tenía. Y me daba error, me decía: error. Les envié mensajes a la serie, me dijeron: entra en modo incógnito de porque a veces hay algún problema con el antivirus y tal. Nada, probé con otro navegador y nada. No me dejaba meter la tarjeta para pagar los 10 euros. Entonces dije: paso de esperar, me quiero comprar algo con este dinero. Y me compré unos auriculares USB de SteelSeries que valían 50 pavos. De hecho, estábamos en clase de filosofía con Víctor y me llegó un mensaje de: han llegado correos y era. Creo que era la cosa de selectivo. Y era de las últimas clases antes, ¿eh? Que aún eran medio obligatorias. Y dijo: quien quiera quedarse para repasar, que se quede. Si quiere ir, que se vaya. Y dijo: ¡hasta luego, Víctor! Me voy a por mis auriculares. Me fui corriendo a por los auriculares, llego a casa y los pongo y dijo: bueno, prueba número uno para unos auriculares se oigan bien. Se pone música que esté muy una canción que estés muy acostumbrado a escuchar, porque si sabes si lo oye mal. Fui horrible. O sea, era como si mis auriculares estuviesen entre los auriculares y el sonido dos latas de cerveza. Y suena. Me pongo a tocar cosas de los auriculares, bajar la reverberación, nada. Dije: bueno, los puedo usar para Play 4, los conecto en la Play, suenan un poco mejor. Se oían mejor, pero el problema es que se escuchaban como si te estuviesen susurrando. O sea, se escuchaban bien, pero muy bajitos. Y dije: un video por ahí, en plan de. Estuve como un día entero intentando buscar cuál era el problema, tipo. Una SMS. Vivamos esta situación. Sí. Miserable más adelante. Buenas tardes. Oh, still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Bueno, va. Vuelve a darle el botón de la llave. Sí, vuelve a darle el botón para hablar con él. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karin. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Pero más adelante, ¡qué perro! Only later. No puedes matar. Yes, o sea, si le matas, te revienta. O sea, está como. Legal. Está como demasiado por encima de tus posibilidades. Se le puede matar, pero. Pues no. O sea, tardaría media hora. Es que el problema es que con los guantes te para el escudo. No puedes matarlo. ¿Quieres te hace parry a lo que le hagas y te pega 5 golpes seguidos. ¿Has leído el mensaje que había antes de la puerta? ¿Ves? Se va. Eso es el cable que se te junta. Y se abre. Solo te queda hacer una cosa en el sorpresa, que no matarlo. Bueno, hemos vivido un momento en el que José me ha roto la partida para siempre. No. O sea, es un partido que luego. No. Estás por ahí. Es un pateo. Déjale. Si no eres tú el que va a estar aquí las próximas. José Manuel, por ahí. José Manuel, has roto ya toda la iglesia. Puedes subir, por favor. Es que, pero que se le ha olvidado dónde está. Es que no lo sabe ya. ¡José Manuel!
Es que no sabe dónde está la... la... O sea, mi orientación... ¡Me cago en Dios! Mi orientación es pésima. No tiene más. O sea, es... Mi orientación es horriblemente pésima. Pero en así el Dark Souls está hecho para que tontos como yo puedan saber dónde están. No, no, no. No tiene dónde está en ningún momento. Espérate que me di más cabezota. Es que tú, ¿para qué le dices la gilipollas? Pablo, ¿qué estoy viendo? Que aún no he roto la iglesia entera. Imagínate, seguro que te había alguna silla por ahí, José. Es que ojalá se caiga. Estoy seguro de que alguna va, silla... ¡Va, coño! Hay. Entra al boss a ver cómo es. Va, si te mueres 5 veces con él, te damos una pista. 5 veces, ¿no? 5 veces. 1, 2, 3. Y ahora con fuego, José. No. El dragón, no, yo aquí me vi muchísimo. Se olvidaba, lo dije, se olvidaba. La primera vez de alguien aquí es como muy horrible. Yo no lo sabía que esta cosa existía. Yo tampoco. Es una sorpresa que llegué y estaba hablando contigo. Mira, acabas de ver a alguien morir. A lo mejor tú eres el siguiente. Pero escucha las campanas, mira cuánta gente se pasa este juego cada segundo. ¿El dragón? ¿Qué dragón? ¡Venga ya, hombre! ¿Eh? Está nervioso. Ya sé que está nervioso. Venga, José, va. ¿Te acuerdas del demonio de Tauro, no? No le tengas miedo. Vale. ¡Pero márcalo! Que no lo va a marcar, no lo va a marcar. No, no, no entiendes el concepto. ¡Guau! Bien, 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 va bien, va bien. Mira cuánto le ha quitado. Mira, bien, bien. Para que lo mate la primera vez que llevo. Ojalá, ojalá. O sea, le tiro a tus pies y lo matas a la primera. A lo mejor eres el propio jugador que lo mata a la primera. Poco sabido, en este mundo. Vamos, va, que lo tienes. Aquí se va. Venga, vamos, va. Espera, que ahora viene su amiga. ¡Eh! Justo después de matarlo y después. ¡No! 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 Y yo vengo a reír. Oye, la mitad de la vida. O sea. Esperaba que te reventase la boca. Básicamente, es que te murieses antes de que te diese la agarrado. Ya, yo esperaba que no me hubiese la segunda. La reventaba la primera. Sí, no, la quita la mitad, la quita bastante. Pero tú sabes lo del simio guardián lo que es, ¿no? Es que me hizo muchísima gracia porque yo lo sabía, pero me lo tuve súper calladísimo para correr y no decirle nada. Y entonces está y me manda una foto del simio muerto. Y hace ya por fin, llevaba media hora y aquello, jaja, y hace ¡no! 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 Y yo venga a partirme el culo. De hecho, espera, tengo la captura. Uy, a ver qué se puede para usarlo. Se quiere así. Seguro que es gema del simio guardián. Es que a gema, cuando ya conocía eso, estuve como una semana con el simio, que no podía matarlo. Y un día se vino a casa y le dije, voy a pelear contra él. Y es muy difícil. Toma, celebra la victoria. Maté al simio y dije, guau, que ganó, celebra la victoria. Y gema lo cogió como un poco rayado y lo estaba muy alegre y lo mató. Y gema muy sin saber cómo funcionó ese kilo. Y de repente se lo voy a decir. Es que el simio guardián es la hostia. Pero no sé qué peor, si el simio guardián o cuando dice: hola, puedes hacerlo con él. No, pero el segundo momento a mí me sorprendió más. O sea, lo del simio creo que lo había visto en un vídeo o algo. Lo del simio creo que un poco lo sabía. O algo me sonaba. Pero la segunda parte. Lo que moló mucho fue cuando te lo estaba jugando tú. Corre. No, no hace falta que los mates. Puedes correr. Que estábamos al Corisa y yo en directo y estaba con Genichiro. Dos horas con Genichiro. ¡Genichiro! ¡Qué mal! De pronto digo, ya está, se acabó. Yo no tengas una segunda fase, hijo de puta. No la tengas. Y entonces dice, no saques el poder del mal. Y entonces hace.
¡Yo no! Y sacó el poder del mal y me mató a los demonios, pero tío. Ese momento estuvo muy guapo. Genichiro está guapísimo. Genichiro es el mejor boss. El problema es que es lo que mola de Genichiro. Si no fuera porque me gustó tanto el último de todo, Genichiro es el mejor. Es que lo que mola de Genichiro es que es súper jodido, porque es estar atento durante 5 minutos o 6 sin fallar una. Ya, es que es eso. Es complicado, pero el momento en que estás súper atento... Tengo el análisis a mitad. Uy, perdón, esto no se puede decir por el... Cuando estás súper atento, se le puede matar. Pero... Pero si, por... pero si luego yo lo pensé y dije, hay gente que lo mata la primera vez que te lo encuentras, todo el mundo. ¡A Tony! La primera vez. ¡Venga ya! No, te corta el brazo. Sí, a partir de ahora no hay presentación inicial. No se puede matar la primera. Sí, se puede. Y perfectamente. Solo tienes que no fallar ninguno. Pero la gente que empieza un juego... No, claro, esa gente no puso para las cargas. A ver, si empiezas a un juego después de jugar, sí que puede. La gente que probar, ¿no? Pero es como las gárgolas. Se revientan, pero la gente que tal ya se lo mata ya. Voy demasiado. Y lo que pasa es que viene un shuriken y te lo salva. Sí, lo vi en YouTube. Yo lo pensé, digo, entonces, ¿qué pasa? O sea, viene un shuriken y te da y Genichiro te corta el brazo. Ah, puede ser. O sea, el shuriken te desvía y hace Genichiro lo mismo. Pero el lore dice, no sé si eso se comprobó luego, que si hacías eso en el castillo los samuráis no se sacaban. No lo he comprobado en mi vida. No lo sé. Porque José se motivó como sobre el sitio y dijo, voy a matar a Genichiro la primera y que es que me mate reinicio el juego. Se intentó varias veces, ¿no le fue? Cada vez que lo mate, que no me mate reinicio el juego. O sea, el Genichiro primero. Bueno, ya lo traigo. Bueno, vale. Sí, te coñazo. Se rindió, siguió jugando y llegó al dos caballos. Pero fue automotivado. O sea, es que jugó los shows. Yo, pues muy fácil. Y lo cambió fácil y dijo, este juego no me gusta, los enemigos son muy grandes. Desinstalar. Te reía con Yogo que yo me llevo a patear a la segunda, porque es muy fácil. Yo a la primera, Yogo esa no tenía. La primera me mató. De hecho, me hizo gracia un post que vi, no sé si de Brutal Games o de... Para. No sé si de Brutal Games o de 3D Juegos, había un post que decía trucos para matar a Yogo en Sekiro y algo. ¿Qué coño es este post? O sea, por favor. ¿Qué es Yogo? Como mucho la segunda. A mí me mató una, pero porque fallé mucho. Ya, o sea, yo qué sé, puedes fallar, pero Yogo no tiene nada. Marino. Pero que enseguida le paran los golpes y mola mucho porque yo antes de ir a Yoku me había hecho la mariposa y toda esa zona. Y entonces llegas allí y que dices, que me he hecho la mariposa. A mí me parece muy fácil. A ti te parece muy fácil, a mí me parece complicado. ¿La mariposa? Sí. Era patear la agua así. Pero porque las ilusiones me rayaban un poco. My name is. Es que en inglés es un meme. My name is Yoku Masataka Oniwa as I live. You will not pass this game. Es que se juega en Japo, pero en inglés se ve que como grita demasiado. Y es como. My name is Yoku Masataka Oniwa. Es que está todo guapo en japonés porque es como jugar. ¿Cómo se llama? Venga, concentrado. Tengo un leapo ya, José. ¡Hija de puta! Estás viviendo. Estás viviendo una de las mejores sensaciones de los Dark Souls. Se llama la curva del no progreso. La primera vez que intentes a un jefe, vas a llegar lejísimo. Casi hasta creer que lo vas a matar. Y vas a decir, me cago en la puta, qué puto fácil. A partir de entonces vas a morir sin tocarlo. Eso pasa siempre y es precioso. La primera vez que me pegué con Genichiro le quité toda la primera vida. La segunda vez me mataba. No entiendo, antes que se le va el mando un momento. Eso pasa, es muy literal. A mí me pasó mucho eso con la puta monja corrupta versión 1. Versión 1, espera un momento. Ah, vale, sí, está puesto, está como un poco suelto. Está poniendo en ese audio. Dice Pablo, yo con el Sekiro me estreso mucho. Buah, el mejor momento de mi vida viendo a Pablo compartir pantalla pelear contra el ogro. Dos días. Tres logros, ¿verdad? Me lo dijiste. Dos días, rollo, tres horas cada día, va para el ogro. Y mola porque los shurikens, si quieres, a mí el ogro me gustó bastante. Más del tope se recargan. Entonces, Pablo ya le pensé que son infinitos. Y yo, Pablo, no son infinitos. Sí, shuriken. Que se recargan. Y al final se queda sin shuriken. Pero nos lo con ese ogro nos lo pasamos muy bien. Pablo pegado sin muriendo y yo riéndome. En la escalera no le puedes hacer ataque al parry por las animaciones por no están hechas. A lo mejor fueron 6 horas con el logro. Ya, no sé, sí, lo para mí me gustó.
Yo no te vi a ti con el ogro porque estabas viendo directo y yo llegué más tarde y dije, ¿qué tal? Y me dijiste, llevo como 2 horas con un primer jefe. Me costó, el ogro me costó un montón. Es que el ogro, estás pensando, haces lo que te has enseñado a hacer parries, los bloqueos. Sí. Si al ogro no le puedes hacer bloqueo. No, puedes, pero pasa que el ataque de salto de agarre del ogro. ¡Venga, que vamos! Te agarra siempre. Y entonces, no sabes, casi hagas lo que hagas, te agarras por. Sí, no me acuerdo que había que hacer, había que hacer una cosa. ¡Que vamos! Pero que por vamos, ejemplo, que vamos, los ojos de la serpiente, no te lo más esto muy fácil, yo estuve también en la parte. ¿Lo de meterle en la carreta? No, el ojo de la serpiente. Sí. Los enemigos que se llaman ojo de serpiente. Sí, sí, sí. ¡Toma! Me costó. Bueno, no es la de estos casos. Me costó un poco. Ya para. Pues Emma, no hagas eso. ¿Has visto qué cola más bonita tiene? ¿No te gustaría a lo mejor tenerla? No. Tenerla. Fíjate que tiene un hacha en la cola. Es una cola muy bonita. A lo mejor te gustaría tenerla. Un hacha. Pablo, con ese ogro es que te pega la primera vida, que le pegas a la cola. ¡Corro, que le pega la cola! Eso era la esencia 2 de los sols. Venimos, pégale. Le quitaba. Le quitaba la primera vida. Oye, si le pegas un golpe. Es que la primera vez te has lanzado a los bultos y ahora le tienes un miedo tremendo. Y como le tienes miedo, estás delante suya y delante suya solo te va a pegar. Porque tiene la. ¿Te acuerdas de lo que te dije la estamina? Si te quedas sin estamina, es importante. Pero que de cerca no te da. Pero bueno, al menos ahora le has tocado. Pero que sí. Ya 5 veces. Mira, Pablo. No, suficientes. Pregúntale a tu padre de qué coño es esto. Parece la guardia civil. Pero lo que te he dicho, Josema. No le tienes mucho miedo. Y si te alejas tanto, ella te va a pegar a la bardazos. Tú no le vas a hacer nada. No le tengas miedo. Tiene que estar el cuerpo a cuerpo. Sobre todo, ¿te acuerdas de lo que te dije los enemigos grandes? ¡Ey! No, las cosas no te las traete quiero una. ¿Te acuerdas de lo que te dije los enemigos grandes? ¿Cómo se llama? A una mano. ¿Eh? No. Que los enemigos grandes, Josema, son grandes y giran difícil. Y es muy fácil girarles la espalda. Si vas hacia ellos. Si vas a mucha distancia, los tienes delante y te tienes delante. Como la referina. Los tres jefes más grandes se les gana porque eres más rápido y vas a la espalda. Y no les de tiempo. Bueno, claro, Karim, no se te asume. Voy a sacar el templo del agua, hermano. Es verdad, ganando el templo. Está bien, pasando por debajo de sus piernas y le pone la espalda porque tarda la de la cola. Pasas por debajo y le pegas a la cola y te cuentas como 6 golpes. Se gira y le vuelve. No has visto la imagen, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si es la batalla final de Ocarina? Es un combo. Te has tirado una cuestión. Ya, pero no, pero se ha curado. ¿Qué pasaría la batalla final? De momento, y ahora pues céntrate en la parte de uno y mejora, porque te está pegando todos los golpes. Hay un montón de golpes de esos que tendrías que intentar esquivar. Pero ver, sobre todo intentar leer cuándo los va a hacer.
Pues le van a acertar esa. No le puede hacer. No, ya se ha puesto la espada a dos manos. Que le dije con otra voces grandes, espada a manos. Realmente voces que le puedan hacer parry. Win. El demonio está ahorita puede hacer parry. Win. De seguro no, el demonio de Ari. No puedes hacer parry al demonio de Tauro. Es que es un toro muy grande. Puedes hacer parry al boss final. Pero no, creo que es poco más. Ya le he dicho. Por cierto, yo le dejo cuando seguiré preguntando a Josema. Josema, ¿qué opinas del lore de este juego? ¿Te vas enterando ya o qué? Se me tiene. ¿Ha leído algo de lore? Tampoco lo esperaba. Mira, alguien acaba de matar a la cabra. Odio este juego de mierda. Mira cómo se ensayan con tu cara. Que se puede con golpe. Están hecho la de la esquina. Pero que la idea es ir corriendo. O sea, lo puedes. O sea, lo puedes hacer. Que pasar. Lo puedes hacer corriendo. Solo tienes que esquivar a uno. Solo hay uno que te pega. Solo tienes que esquivar a uno. Es que se para con el de la ballesta. Pero a ver, los de. Lo, para empezar. Los de los lados no te van a tocar. Los tres primeros. Los tres primeros pasa de ellos. Luego, tienes que matar al de la escalera, ese seguro. Pero luego los demás, solo hay uno que te pega un golpe. Con que esquives ese golpe, recto, recto, recto y se acabó. ¿Ves? Estos no te van a hacer nada y no te van a seguir. Josema, que no te van a seguir. Josema, gilipollas. Hacer que te pares. Si te paras, te siguen. Si no te paras, no. Ahora te queda este. Te falta este. Este tienes que matarlo, sí o sí. Le he hecho un parry. Pero como está en la escalera no puedes hacer el golpe de... ¿Josema el otro o el de la Josema? No, el otro a Josema. Pero en la escalera no te puede hacer el golpe este. Josema antes le ha hecho un parry. Y ahora, lo único que te pega es ese. ¿Ves? Ya está. ¿Está? Que te llegan. Vale, ya está. ¡Vamos, que podemos! Antes de entrar, te curas una. Y sobre todo, lee. Intenta leer. Intenta ver qué movimientos hace. Intenta no pegarle ese último golpe que te da estamina, que es muy útil. María, ¿qué hora se acaba el José Matos? ¿Entendí? Pronto. En media hora. O cuando lo mate. Lo voy a activar. Adiós, Pablo. ¿De nuevo? ¿Qué cola más bonita que tiene? Casi ruedas bien, vaya. Las tres veces que falla, que ha robado mal. Venga, va. Ahí, ahí. Vale, vale. Ya, la puedes dejar tonta, pero después te deja bastante. Vale, ha venido la segunda. ¡Que me siga, bien! Ve bien lo que hace la segunda, ¿no? Armin. ¿A la cola para qué? Porque es muy bonita. La cola es muy bonita. Porque si ya te la puedes coger y reventarle. Está bastante guapa, es como una arma bastante poderosa. O sea, a lo mejor tú levantas el brazo derecho, gira para la izquierda, para el derecho, para la derecha, por eso está. En este Souls, cuando rodas, sí que tienes más inmunidad, ¿no? En el 2. En el 2 es que es un atributo aparte. Y dices que giras para la derecha, tú giras para la izquierda, para la toca. ¿Cuál es el 2? No me acuerdo. En el 2, no, a lo mejor en la versión inicial, no en el escolar. Pero Josema, por el amor de Dios, ¿quieres pasar de esos? Que si vas corriendo no te van a perseguir. No puede. Es que te molesta verlos ahí. Este es el único que tienes que pegar. Claro. Tienes que matar a este y esquivar. Hala, ya está. Sigue. Ahora corre. Para esquivar a este. Corre, sí, corre, lo esquivas. No pasa nada, no pasa nada. No, dejadle, ya está. No pasa nada. Llega, ya está. Arriba se cura y ya está. Si es tuyo, sobra.
Ah, coño, que lo ha hecho bien, dejadle. Ha cambiado de tele, no sabe qué pantalla mirar. No. Mira uno al pone. Cúrate dos y te metes directamente. No les esperes a ellos. No te, ellos les te dan igual. Venga, no. Te vas a hacer una paja, pero muy a gusto. O sea, ¿qué sería la guacha ni te toque? Son papas, es un huevo quinto. ¿Qué sería la guacha ni te toque? Ese día te la haces tú solo. El día que mates al boss final. Dice, guacho, hoy no nos vemos. Estoy ocupado, me la voy a zampar durante 3 horas. Vale, cerveza del congelador, coger de izquierda a derecha. Vale. He puesto las nuevas a la derecha. Está el móvil. ¿Cuándo es este? Pico un ojo, no, ya, para. Pasa el móvil que suene. Así se me pica un ojo y no hay de la cara. Sí. No pasa nada, cuando las mates. Vale, acaba de pasarte algo. No pasa nada. Pega, pega. No pasa nada. No pasa nada. Ah. Era una cosa que no, podía, era una cosa que podía pasar. Ah, me ha pasado. Es que me daba pereza levantarlo. ¡A móvil! Venga, va, ánimo. ¿Cuál tiene esta cuenta? Lo tiene ya. Si es que lo tiene ya, si es que no tiene más. Pues sí, lo tiene ya. De momento, tu problema es que no esquivas bien. Tienes que leer bien el momento de esquive. Y no tenerle miedo. Es que te. Sí, o sea, vale que está bien que te alejes para curar. De eso lo has hecho un poco bien ahora. Alejarte para curarte, pero. Luego. De cara a cara a ella. Lo estás haciendo bien, yo esto te lo pasas. Borrachos, Corey y yo morimos bastante. Sí, morimos bastante. Entonces, ¿qué puede hacer? No pasa nada, no pasa nada. Yo aquí no hay ningún sentido. Pasa de ellos, sigue corriendo. No te van a alcanzar. Solo ten cuidado con estos dos que te pegan y esto. Muy bien, ¿ves? No pasa nada, sigue. No pasa nada. Tengo más muerto, ¿no? No, pero no te pegan más. Llega arriba, te curas dos y ya está. ¿Hay alguien en el chat? Yo. Nadie. No sé, no llevo mucho sin mirar. Supongo que es mejor. Porque si no salió de acá. Sí. ¿Hay todo el otro? Sí, sí. Por algún motivo, Josema, no te molesta nada de eso. Pero ¿por qué viajas a
¡Vamos, loquito! Casi matas a la primera. Casi la matas. Si no hubiese sido porque no sabías que estaba ya otra, casi la matas. La tienes ya. La tienes ya. La tienes ya. Vamos, va. Ya hemos muerto más de 5 veces, ¿alguna pista más? Mm, hay una, pero no te la quiero decir, quiero que te lo pases tú. ¿Pero hay pista, Pedro? No, no hay pista, era una... nada. Ya, bueno, bueno, o sea, esto siempre es un punto. Ayer fue la tercera noche que dormí. Igual se la venimos tú y yo no puedo. Ah, pero acabas de llegar hace... hace un mes y algo. Ay, ¿dónde está? Pues de... por ahí. De Nápoles. Por ahí. Llegué de Nápoles, estuve 3 días, de las 3 noches me fui de fiesta. Luego me fui al pirata. Después del pirata, fui, en plan, bueno, fue una de las noches que estuve, dos noches que estuve en casa, una vino María, otra vino Mar. La siguiente me fui a Pego. ¡Hijo de puta! Luego, me fui a la fiesta. Al pueblo de un amigo, a Higueras. De Higueras me fui a Moraira, al pueblo de Santa María de la Torreán. Ya he vuelto, volví, me fui a fiesta. ¿Y de fiesta para dónde fuiste? Ayer, en mi casa. Pero es que tu conde de dormir era muy, muy reducido, ¿no? ¿Eh? Sí, te acaba de matar. Sí, me acaba de matar el caballero. Y mañana me voy a mandar a la semana. Y yo voy a ver. Y seguro que luego vuelves, te vas de fiesta y te despiertas. En Murcia. Pablo es un enigma para todos vosotros. Es que volveré el sábado, quedaré el sábado. Y el domingo estará otra vez. Y se da de Madrid. No, que Sevilla. El domingo será 25. Y el 31 ya son. Bueno, son que me voy a una fiesta en la Cañada y el lunes ya se va. Ya, si le pasas a él, José me pasa a él. Desmarca y por joder. Tengo que hacerme plan del 25 al 31. Pero es que te lo montas hasta siempre fuera de casa. ¿Ves? Ya estamos vestidos. Pero no te gastas mucho dinero, ¿no? Como 19. Pero las ricas también me pagan. Y ahora me voy a hacer una coruña y me la pago las ricas. ¡A tope! Con la beca, ¿eh? Verano, igual, todo lo que me ha sobrado de las becas era casi de igual 800 euros. Me he gastado, he dicho, pues 300, 200, 500, 300 por verano. A mí la beca me paga. Me te paga la carrera y me da como. Bueno, va. Claro, porque si que no pero que se da tiempo, perro. Pero que no funciona. No puedo. Ha sido la mantiene, claro. Justo antes de entrar, quítate luego la beca de los años. Frente a eso, no sé qué hacer. Que no me dan ninguna beca. Prueba con mi cara. Prueba con el mío. Prueba con mi cara. El mío es más corto. El mío es más corto, pero puesto como estás, da igual. Las espera, cámbiate el cable. He pedido otras distintas y me han... ¿Hay más? Pero cárgame el móvil. ¿No están las de la...? ¿No tienes el aparatito para ponerlo? No, sí, pues el mando no tiene. ¿Dónde compraste el mando? La de ministerio. Se lo pedí a Corey. ¿Corey? No me ha llegado aún. No lo tiene. ¿Tú no tienes el cacharrito para ponerlo en el Bluetooth? No, yo me compré que mi otro mando. Que mi ordenador no tiene Bluetooth, José. Este mando no tiene Bluetooth. Que, vamos a ver. Da igual, José. Que cuando te compres un mando de Xbox. Que no, que ya te me viene consigo. Que ya me compraré uno de que Xbox. Que no, wow. ese cacharrito va aparte. O sea, a mí me venía con el mando. Pues te pides un pack, el mando va aparte del cacharrito. Luego, ya me ahora, los mandos que sacaron de Xbox One. Unos días después de ese, vienen hostia con Bluetooth. ¿Qué significa? Que si tu ordenador tiene Bluetooth, no puedes contar ya. Voy a poner el horno. Fuera 200 mínimo. Sí. Pero está todo guapo tu lore, como que siempre estás fuera de distintos países de fiesta. Donde sea. Si no estoy fuera de España, pues en España. No, si en España vivir. Tampoco estás de fiesta. Ya, por eso. Por eso me sorprende que estés aquí en este sitio de Rusia haciendo hoguera. Ojalá. Porque ayer y hoy nadie salía. Bueno, va, ya me lo tengo. Esto es como salir con lo mejor, porque este puente tiene un tema. Te ha hecho un basta, pasa de ellos, corre. Antes de meterte ahí, bebe, que si no te van a pegar un golpe. Corre. A ver, que María y Pablo me trajeron una botella de mistela. Vino Laia, me trajo una botella de mistela.
¡Estoy a punto de estornudar! Si venís, traedme mis tenis. Menos mal. Es un buen requisito. Sí, claro, digo, no me suena mi trapo de aquí. Es que no hay, no hay. Vale, y en bebé. España, si te vas por ahí, Valencia, vale, no. Tampoco, no hay. Lo bueno es que si te vas a Gran Vía, en vez de tomar mis trapos, comer filatelis. Que en mi en Gran Vía necesitas un trapo de mis trapos. Y ahora que por ahí, nosotros tenemos supermercados que venden mis trapos barato. Pues te das cuenta que no esquivas sus ataques. ¿Qué estás dando, eh? No, no. A ver, con eso. Ya que lo hemos dado mentira. No, Josema, firmaste un contrato. Josema, tienes que terminar el juego entero. No, el contrato era esta demonia. Exacto. Todo esto es gratis. El resto es. ¿Eh? Está en el vídeo. En el que dijimos que por haber hecho los 300 euros, por haber perdido el vídeo este, tenía que pasarse la suba hasta el demonio de Raúl. ¿Habéis perdido qué vídeo? Es uno que de banda sonora que hicimos, especial 300 suscriptores. ¿Es de los de Levia Productions? De Levia. ¿En Levia Productions no se murió? Sí. Sí, sí, sí. Ahí, remarcándolo. Es que me da mucha pena porque el mejor vídeo era el de llevar el anillo a Mordor. Nunca más existirá registro de aquello. Los templarios. Es que. No, alguno tengo por ahí. ¿Pero no tienes el de Mordor? No, alguno recibí en algún momento. ¿El de Brian haciendo? Ese no lo tengo. Hay un problema porque mi hermana, mi primo y mi prima, que tienen 10 años. Si estás vivo, estás vivo, estás. Buscando el de quiero un jamón. ¿Y qué pasa? Que ahora ya no estás y están confundidos. ¡Estoy! Pues ¡a esto! Estás frustrándote porque cada vez lo haces peor, intentas lo mismo. La carrera y como personas inteligentes que hicimos el de quiero un jamón. Igual está vuestra carrera. Está guapo lo aquello allá, ¿eh? ¿El qué? Básicamente, cervezas aquella. ¿Cuál es? Como no lo encuentran, lo buscan en Telesoria y le digo, no, es que lo se ha borrado porque se lo cortan. Pues lo resubiré, lo subiré, sí, y serán felices. Resúmelo, por favor, que lo busca mucho en algún momento. Y de vez en cuando me llama mi abuela de parte de mi madre, me dice, Alejandro, ¿cómo se llama tu canal? Que no lo encuentro, era algo así como tú, Crocs al aparato. Crocs. Crocs al aparato. No sé qué esperas, pero es muy bien. Le dije, Marta dijo, anda, Corey tiene un canal. Y dije, sí, mira su vídeo del tráiler, que es el mejor vídeo. Es el mejor vídeo. Y me dice Marta, no, qué crimen. Dice, no soy capaz de ver vídeos de nadie que conozca. Pues es el mejor vídeo que he hecho en mi vida, y pues increíble. Sí, es el mejor vídeo que hay. Pablo, es un vídeo en el que dice, bueno, voy a hacer un término de cara. Y te a su madre en el cuarto. Dice, ¿qué? ¿Ya está grabando otra vez? Ay, hijo mío, pero qué tonto eres, no sé qué. Y se ve a su madre de fondo y te importaría dejarlo por caso. Te lo voy a poner. Dame el móvil, por favor. Pues en verdad es la hostia bendita. Es verdad. Al final es donde. Es que sí, está bastante. Es guapo. El mejor vídeo de puto YouTube. ¿Y este es mi canal? ¿Y este? ¿Qué digo? Es sublime. Está todo. Si tiene que vivir un poquito, este ya pasa. ¡Pero que no puedes empezar pegándome, perro! Ángel, ¿cuánto queda de se diré que es más solo? ¿Qué hora es? Menos cuarto. Fue totalmente sin querer, que no fue a puerta. Es que lo como malo es que como están esos cortes y esa musiquita de fondo tira muy bien. O sea, ¿y llevas un año y pico sin subir nada?
Hay una aplicación. Eso sí que necesitaba. Es que mola un montón el principio. Yo mola en el principio. El lore es que me puse a editar vídeos otra vez porque podía usar el Premiere desde el portátil de la universidad. Toma, tengo ya la moneda. Y entonces me compré un portátil y dije, guau, voy a instalar el Premiere y sigo subiendo vídeos. No, ¿qué tal instalar el Premiere? Porque yo Es que si sabes que el golpe inicial te lo va a dar en cierto tiempo. Te la vas a hacer. Las vas a matar y vas a ser tan putamente feliz. Solo tienes que aprender. Lo has, o sea, esto lo ha hecho el Eulogio. Esto lo ha, no, perdón. Esto lo ha hecho el Eulogio. Lo ha hecho con, o sea, no, perdón, lo hizo Consume en vídeo. Lo ha hecho en Roque de Eurogamer. Lo ha hecho es tanta que gente. Es extremadamente estresante y agobiante. Es que es una mierda de juego. Es la experiencia Souls. Y cuando lo mates. Vale, Dios, me das un mazo de hecho sé jugar. Si no me das un mazo. No es fácil porque ahora mismo el meta, como es nuevo, los mazos no están totalmente definidos. Yeah. Y el único que se juega de misión defensa es este. El de los Murlocs. Pues mira, a lo mejor me hago uno. El de Murlocs de Paladín es el. Calla, no, Murlocs de Paladín no. Los tíos de secreto de batalla. Sí. El tier 1 ahora mismo es que me, Paladín. Me tira tan para atrás. Sí, pues como la expansión de Cthulhu, que me regalaban a Cthulhu. Sí, pero está muy bien Murlocs para ahí, ¿no? Lo único que... Hola, mamá. No me tira. Estamos... ¿Eh? No, con Toro. ¿Por qué? En mi casa. Con Corey, con Pablo, con la guacha y con José. Sí, son las creadoras de nombre, pero sí. La guacha. La cosa más mata toda una vida. Pues nada, aquí estamos. Ahora estamos calentando el horno a la gente. Pero me encanta que se te quede. Sí, sí. Bueno, me dice con... Aquí con el aire puesto, pues vamos cambiando el agua. Mamá, no le hemos dicho. Sí, 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 como acabamos de cambiar el agua. ¡No! Vale, ahora. Está en su parto y verás. Pero no es muy fuerte, tiene. He ido a mirar el otro baño. Bueno. ¡Josema! Está por una de mira. Mira. Adiós. Pues sí, pero estoy muy fuera. ¿Se ha ido? Yo... Le decimos que puede invocar a Soler. Turno 5. Va, Josema, que te van a decir cómo pasártelo fácil. Ese no es el de la legendaria. La crematoria. Es el de siempre. Sí, como es el de... Pero la crematoria tenía tiempo. Porque he sacado esta. En plan, cuesta 7 cristales, es decir, cuesta uno menos por cada esbirro. Entonces me ha costado 4 y le he tirado un total que cuesta 0 cristales. Y era pues, en plan, ah, me ha tirado de uno más y cuesta 7, 8 cristales. Claro, por chorra. Es que todos los de. Si transformas. ¡Josema! Tiene que ser de coste 7, de coste 8. Si transformas uno de coste 7 en uno de coste 8, te renta más que uno de coste 8 en uno de coste 8. Josema, ven, va, que te voy a decir cómo se hace. Que te voy a dar una pista, hombre. Josema. Que se ha ido a fumar, tío. Josema. Ven, va. Todos hemos vivido el Dark Souls, hombre. Josema, esto malo, dice. A ver, Josema. Josema, va, no dejes esto a mitad, un último intento. Que si te pones a fumar ahora, luego no te vas a querer poner. Lo liamos, lo llevo hasta las gárgolas. Que le iba a enseñar que no. Bueno, vale, o sea, ponte en humano. Ponte en humano y vale, está las gárgolas. Con todo lo malo. Es que se me ha olvidado que. Quizás se pone en humano, humanidad.
Espérate, que no sé cómo se juega el Souls. Jolín, ¿quieres que lo haga yo? No, 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 ya, ya, ya. Ahí solo lleva uno. Por eso cuando hablamos tenemos con la un intento, esa... Tenemos un intento antes de farmear humanidad. ¿Qué es en humanidad? No. Es... Vale, es... Digamos que ahora no es un zombie, es un humano. Y eso conlleva... Pero ¿por qué ya esta mierda de madura? Y ahora conlleva ciertas cosas. Porque así rueda rápido, si no, no rueda. ¿Cómo que? Puedes invocar ayuda. Y ahí... Gente que te ayuda a luchar. Aquí, de ayuda aleatoria. Uy, ¿qué gente que está en Gente o dos NPCs. Que me encanta y voy a no matar a este. Lo mata. Que tengas un poco de cuidado, los de bien. Que no te pegue a ti. Exacto, el problema es que no te pegue. Va, Josema, que lo tienes que hacer tú, coño, Josema está cabaleado porque me... Pero tío, todos hemos vivido esta situación solo. Pero si iba a fumar y no encontraba su tabaco y estaba en el congelador. ¿Se lo habías metido en el congelador? No, es que, a ver. He abierto el congelador y se ha caído un sobre. Yo he visto un sobre y yo... Sería que estaba dentro del congelador. Y lo he abierto y había tabaco. Y he dicho... ¡Ah! ¿Estoy congelando tabaco? Se puede fumar tabaco congelado. Es el tabaco de Josema. Vale, pero ya te gusta la puerta y mata a todos los que suban, ¿eh? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Sí. Por favor, no perdamos la única humanidad que le queda a Josema. Hace tiempo que lo jugaste. ¡Ay! Que no, no me lo esperaba. Por favor, Corey, no pido eso. Si no, no va a querer jugar más. Vale, él tiene que matar a la cara con la tranquilidad. Vale, intenta subir por la escalera y arriba ya lo va matando todo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No, pasa nada, no, pasa nada. No, no le fijes, no le fijes. Ya para matarse con yo. Este mano está ya un poco... No está muy chela. Mira qué bonito. 29 vida. Activa el trito de batea 2 veces. El trito de batea 1. Le quito 3 de vida y me curo 3. Entonces le quito 6 y me curo 6. Ya conforme... ¡Josema! Sí, vale, yo estoy aquí matando. Estamos enseñándole. No sí. Pasa nada, va a estar muy, ahora va a estar contento porque ahora se lo va a pasar. Cuidado, Corey, cuidado. No te, por favor, no te caigas. Corey, no te caigas. No. ¿No se ha muerto? Tiene que ser el momento exacto en el que suba. Ahora. Me he matado a dos segundos. Ya, ya. Sigue subiendo, sigue subiendo. Y va a subir el del caballero del escudo también, seguramente. No, se ha bugado. Sí, se han bugado aquellos, pero eso me da más miedo. ¿Por qué no sube? No tiene que subir a ningún lado, ya está. Mira que ese ojo se me ha congelado. Esa señal es la de invocar. Bien. Vale, pasa de eso, para poder correr. Pero mira que fío Josema. Tiene el pelo de Geralt. Va, Josema, venga, va. Mira, que no es redondita, tipo, para pellizcar. Tú estás atento, no vas a subir, madre. Uff. No, ya no suben. Se han bugueado. Tenemos los prismáticos. Creo que sí. Me suena que los cogió, pero no te prometo nada. ¿Quién es el de la coleta? Qué guapo, qué macho alfa. ¿Qué ha hecho eso? Torpedos. Ah. Hola, cariño. No, imagino. No, sí, sí. Creo que se refiere al caballero. No pasa nada, yo, no, déjale a él que se haga feliz. ¡Uy! ¡Josema! Digo, Corey. Por favor, por favor. Mira lo que hemos dicho aquí. Tío. En 3 minutos me voy a cenar y vuelvo. Va, Josema, ven. Ven, Josema, que tenemos una sorpresa. Si ganas, te regalamos el portátil de la hermana de Ángel. Es muy bonito. Que tenemos una sorpresa para ti. No sé, estás bien escuchando. Seguramente. ¡Eh, qué ha! ¡José, Corey! ¿Cómo te matan? ¡Que estoy bugueado! ¡Que no puedo tirar! ¡No! ¡Corey! Que muere, eh. Por ahí. Dios, qué mal lo acaba de pasar. Es que al bajar, no sé, lo he empujado. Ya, eso me imaginaba que lo ibas a hacer. Me cago en Dios. Además, con el plus de que al mirar esto, se me ha bugado. No, dale a cancelar. Déjalo que lo habrá ganar con 2 de vida. Tío, pero tú, mirad esa carita. Esa es carita la, es la carita base de la raza esa, Pero jodidamente fea. Guacha, tráelo para acá. Josema, ya se lo ha tenido que fumar un cigarro. Está por el tercero seguro. Es que así es muy frustrante este, como muera no va a querer jugar más. Sí, esta es la última, gane o pierda, pero tiene que ganar, tío.
con Soler, ¿eh? ¿Sí? O sea, si no te pega. Tienes que conseguir que le pegue a Soler y ya está. Sí, 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 sí. O sea, de hecho, le vas a decir cómo hacerlo y cómo hacerlo. Bienvenidos a una clase de bailes en la sombra. Pegarle a la del fuego. ¡Arco! Y ya está. O sea, apuntar arriba la vida y luego por el caudillo. ¡Que viva España! Sí, pasa la de golpe. ¡Que viva España! Mucha, pasa la ¿dónde está? Fuego, aquí. La ¡que viva España! Y luego la otra es seguir la batalla. Otra, es si otra. Mucho daño, ahora por Franco. Matar a la primera antes de que caiga el fuego. Ahora por todos los guardias civiles que han muerto luchando contra los inmigrantes que invaden este país. Y se ha curado. Ahora por todos los separatistas. Apartado, lo hubiese hecho bien. Y ahora por todo aquel español que quiera defender a su patria. Voy a llamarlo. Ya la tengo la partida yo. Is this a joke, ok? Va, ven, coño, que tengo que poner. Dos pistas. Que tengo que. Una sorpresa. No, te vamos a decir, como se hace, te mostré una sorpresita. Muy bonita. Tiene una sorpresita. Dos pistas mínimas. Tiene una sorpresita. Mira bien lo que tienes delante. Mira, Josema. ¿Tú te acuerdas de... ¿Tú sabes por qué Dark Souls es lo que es? ¿Tú te acuerdas de una persona que te dijo que iba a ser tu amiga para siempre? ¿Tú te acuerdas de eso? Dale, sí. Ok. Ahora espérate un momento. ¿Por qué crees que todo el mundo ama a este señor? Las vistas. ¿Mejor? ¿Mejor? Mejor. Te ayuda. Te ayuda. Ahora, una vez. Tienes un. Sí, solo te queda una humanidad. Solo tienes un intento. Escúchame. Josema. Ahora la magagua tiene un poco más de vida y un poco más de daño. Es importante lo siguiente. Es importante que la gárgola intente atacar a Soler. Por lo tanto, tú, si puedes, aléjate. Y cuando la gárgola esté centrada a Soler, tú le metes a la gárgola. Y cuando venga la segunda gárgola, pasa de la primera y vea por la segunda, ¿vale? Y Soler se porque la segunda solo echa fuego y la segunda es tu mayor problema. Vale, una cosa también es, vas a entrar tú y luego va a entrar Soler. No entráis a la vez. Entonces, vas a entrar y el primer golpe de la gárgola te lo vas a tener que esquivar, ¿vale? Entonces, espérate, medio segundo. ¡Mírala! Sobre todo, mírala. Mira dónde está. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Muy bien. ¿Vale? Ahora, ahora Soler le está metiendo. Ahora le hace casual. Ahora exacto. Ve a por la cola. Tranquilo. Soler está dándolo todo. Y tú lo puedes dar todo. ¡Dentro de la cola! Muy bien. Sobre todo, estate atento donde estás, está atento donde está el suelo. Vale. Cuidado, va por ti, va a pasar. Mantén ahí. Soler va a darlo todo. Tira hasta rayo. El rayo es del Soler para la gárgola, no para el... Cuidado, no te vayas a usar. Tranquilo, estás haciendo muy bien. Vamos. ¿Ves? Muy bien. Ahora, descentra esa. Deja de fijarla. Desfíjala. Deja de mirarla. Me va a tirar la segunda. Vea por ella. Sola por ella. Te va a tirar el fuego. Exacto. Muévete. Muy bien. Búscale la espalda. Si busca la espalda, la matas. Esa es muy tonta. Si busca la espalda, la matas. Esa es donde va a tirar el fuego. Muy bien. Así. Bien, aguarda un poco esta mina. El fuego, muy bien, perfecto. Da por la espalda. Oh no, que nervosa. No pasa nada. Muy bien. Ataca, una vez más. Muy bien, ahora te entra la segunda. Vale, le va a pegar a Soler. Tú por detrás. Tú deja que le pegue a Soler y le pegas por detrás. Sin parar, Josema. Ahora, venga, esto ya. Muy bien, viene aquí. ¡Bien, Soler! ¡Vamos, Soler! ¡Qué útil es Soler! Me cago en la puta. O sea, ¿puedo invocar a Soler cada vez, cada boss? No, solo en algunos concretillos. Claro, ok. Una cosa. Todos somos Josema. Ay, pues no le ha quitado nada de vida, o sea, no te ha dado ni un golpe. Pero qué fácil es este juego, coño. Vale, ahora sube la. En tu inventario has matado a la gárgola. Has tenido que recibir un objeto que no se marcó. No le ha dado la. Sí, ahí está. El yelmo. Bueno, eso es el hacha. El hacha. El yelmo es aleatorio. Es un hacha. ¿La gárgola te puede dar una alabarda? Su cabeza. Ah, ¿su cabeza te puede dar? El casco. No, alabarda no te da. Bueno, eso es de otro juego. Ahora sube para arriba. Te vamos a... ¡No! ¡Josema! Como te caigas ahora tienes que volver.
Y las gárgolas reaparecen. Voy a mear. Corey, te lo acabo de leer, me da con papel. Bueno, decir, Corey, dile cómo se llega, que le da mucha miedo. Por ahí. Arriba. He tenido que meter. Que me quiero chupar un poco de sal para subir el nivel. ¿Qué? Llévale donde el herrero que suba el nivel y corta. Vale. Cuidado. Tiene más miedo la vuelta que mismo, pero. La campana. Muy bien, ¿qué la pico? Las sus. No. El boss. Yo, Josema, ha estado bien, hemos pasado. En las dos horas que esperábamos la gárgola, solo has tardado 3 minutos más. Ahora para mí. Ahora tienes que volver. Que te espera, abre el inventario. Porque a partir de ahora no va a haber más ayudas. A partir de ahora los bosses te lo vas a hacer tú solito. Y te costará más intentos que esto. Esto te ha costado media horita. Gemma ha dicho hace un rato: Alejandro, ¿y esa cara de borracho? Eso viene de fábrica, cariño. Y de las 5 cervezas o 6 que me he bebido. Y todos somos Josema, pray for Josema. Baja, abre el inventario. Que no me hago la mochila y va a decir una cerveza, ¿sabes? Sí, también. Abre el inventario. Y vengo. El inventario, el otro. LB. Vale, baja. Baja. Eso, justo regreso. A la hoguera. Bueno, ahora luego toca el timbre. Vale. B2. Campana. Ahora, ¿vas a subir de nivel? ¿En la hoguera? Abajo, ¿no? Ahí se sube de nivel la hoguera. Subir de nivel. Vale, te vas a subir. El vigor. Eso, el aguante. Abajo, aguante. Dos niveles. Y te vas a seguir usando la katana. Sí. Pues la destreza. Súbete destreza, lo que puedas. Vale. Más o menos bien. ¿Ya? Sí. Ya no nos queda dinero. Ah, se acabó el directo. Despídete de nuestros amigos. Haz la katana, ¿no? No tienes dinero. No, pero tengo. Espera. ¿Tienes armas para gastar? Pero no sé si tienes. Eso te da un poco nada, pero. No. Ah, pues sí. A ver si tienes materiales. Gemma dice que gran satisfacción cuando por fin ha matado el bicho, qué ansiedad. Estamos todos esperando que mate. Es que es horrible esto, ¿eh? José, me has hecho un gran trabajo. Has avanzado en las Souls. Reforzar arma. Bajar. Sigue bajando. ¿Sube? No tienes suficientes. Vale, vete para atrás. Dale a comprar. Vale, cómprate uno. No, uno, Josema. Primero uno. Vete a reforzar. Baja. Sube. Chicada. Vale, ya nos hacen falta tres. Vete a comprar. ¿Te queda alguna arma de algún tipo? Creo que no. Mira si te quedan, porque necesitas una más y dinero. Fue más horrible, qué ansiedad. Más horrible fue cuando Corey me troleó con el mono en Sekiro. Aquello fue muy bonito, cariño. Estuvo muy guapo. Pues nada. Nada. No, pues en el siguiente directo lo mejoramos. Pero aquí el Dorito fue muy guay. El mono mola mucho. Y yo lo padecí. Y tú como pago lo padeciste también. De hecho, ahora mismo solo estamos aquí. Josema y yo soy el que habla por el micrófono. Como podrás comprobar por mi voz cercana. Ya está, así que chicos, aquí terminamos el directo de Josema Souls y ahora toca el momento en el que vemos Dragon Ball Evolution y seguimos bebiendo cervezas. Por favor, no os vayáis de la emisión. No, dale a... No. Desde el juego se puede salir. No os vayáis de la emisión y ved cómo vemos una película animu convertida al mundo real de forma horrible. Vete al menú. Al menú de siempre. Vale, a la derecha del todo, con el ratón. Ahí. Abandona la partida. ¡Horrible!
Seguimos a la espera. El micrófono está aquí. ¡Horrible! Enseguida comienza la siguiente parte. Mientras tanto, nos vais a ver. Bueno, mentira, el siguiente es muy fácil. El siguiente. ¿Cuál es el siguiente de Josema? Donde me quedé yo cuando me borraché. Ah, vale, pensaba que decías el siguiente juego. No, no, no. El siguiente juego es donde me quedé yo cuando me borraché. Tenemos que darle chacharra a los espectadores hasta que. Dice lo siguiente. ¿Qué voz más sensual, madre mía? Yo también quiero cerveza y Switch. Cariño, siento decirte que esto no es la Switch. El rato de la Switch ha acabado cuando hemos acabado el Mario Kart con el mando. Una vez que ha acabado el Mario Kart, hemos conectado el ordenador a la tele y estábamos jugando al Dark Souls. Si quieres cerveza y Switch, en tu chalet podemos jugar a la Switch y beber cerveza. Todo está planeado y todo está perfectamente alineado. No toques eso, pone el grande. Ahí estamos. Gira. ¡Hola! Ya está, ya puedo volver. ¿Cuál es el horario? El horario, vale, nos toca de, en teoría, de 9 a 11 era vale, Dragon Ball Evolution. Si quieres, Ángel, dime. ¿Ángel no está? Son las 9, ¿no? Sí, 9 y 8. Pues podemos enganchar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un poco justito, pero creo que a lo mejor podemos pasarnos el sábado de Colossus hasta las 2 de la madrugada. Hasta las 2. ¡Ángel! ¿Tú te lo has pasado ya? Yo sí. Ahora es el momento en el que cenamos. Cuando cenamos, el ser humano se vuelve a su instinto más primitivo, que es el de conseguir comida para sobrevivir. En ese caso, podría ser que nos matemos entre nosotros para comernos el muslo de alguno de nuestros compañeros, pero todo eso se verá después de la publicidad. ¡Yo soy la publicidad! Vale, ya hemos vuelto de publicidad. Por favor, acompañadnos mientras nos matamos unos a otros para comernos los muslos respectivos. Ángel y José más van a discutir para ver si se acaban el Dark Souls. Adiós. Parece que nos saltamos el. Hay que conectar la capturadora. Hostia, tal. Ahora, claro, después del Dragon Ball tocaba la gente de fantasía. Bueno, ya daré a las 3 de la mañana. ¿Pero hay que cenar? Sí, no, la cena se está haciendo. Se puede cenar y mientras alguien no cena. ¿Yo mientras me voy a hacer pipí? A ver, los señores pueden jugar. A ver, yo puedo jugar al Shadow, pero no sé jugar. Yo también, porque me he visto el gameplay relativamente. Ah, yo también he visto el gameplay entero varias veces, pero. Toma, no sé, pero no sé jugar. Me gustaría, la verdad que es un buen momento para verlo en HD, porque yo vi el de Play 3. Bueno, vi el de Play 3. Esto es, eso me hace mucho ruido, en verdad. O sea, el de Remaster. A ver, salimos de 3. Podemos enganchar Shadow of the Colossus ahora y lo mismo lo acabamos a las 2 de la madrugada, quizá un poquito más tarde. Porque entre The Gungeon ya se lo ha pasado a aquel señor, así que podemos aguantar una horita más o un poquito más y nos lo pasamos. En directo, todo. Claro, ahora tengo que instalar, que poner la Play. Sois unos animales con una cerveza, A ver, ¿qué os puedo ayudar? ¿A beber cerveza? ¿Lo que me he pedido yo para mezclar? Tirándolo por... ¿Puedo verlo? Capaz de eso, ¿verlo? Capaz de sí. Claro que sí. Vale, aparta eso, Ángel. Espera. Que estas dos están aguachirme ahora. ¿Qué aparte qué? Eso. La capturadora. El ordenador tiene que estar ahí y hay que moverlo. Sí, sí, tiene que estar ahí. Ah, vale. Tendría que estar ahí. No, vale, eso es el limpiador. Vale, no se caliente. Esto no viene con la consola, pero. Pero chico, no has dejado de grabar, animal. Ah. Pues. Se acabó el vídeo de Dark Souls.